Estaba. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Mil disculpas, chicos. Se me choca el horario. Por eso no puedo empezar puntualito. Tengo tres cursos seguiditos. Eso me complica. Los dos cursos nuevos que me han dado me complica todito. Pero bueno, ya estamos aquí. Primero va. Y es de noviembre. Qué guay. Para sola plúas. Firme. Benito Marchán. Firme. Viernes Morán. Firme. Burgos Martínez. Firme. Chávez Morán. Chávez Morán. Chipre Ramos. Firme. Toma Pilay. Firme. León Delgado. Firme. López Méndez. López Méndez. No. Martínez, Lucas Pilay. Lucas Pilay. Martínez Ramos. Firme. Erchan Méndez. Firme. Morán Morán Brixen. López Méndez. López Méndez. Morán Morán Brixen. Murillo Ruiz. Firme. Navarrete Villamar. Navarrete Villamar. Ahí está. Firme. Oh, wow. ¿Qué te pasa? Es que no podía activar el micrófono. Ok. Pérez Luas. Firme. Firme. Los Olivos, ¿qué fue eso? Los Olivos, sí está. Quinto Ruiz. Firme. Rodríguez Tomalá, Elkin. ¿No le vale el audio, Elkin? No. Ya, pues, cámbialo de equipo ya. A Romero Álvarez Sebastián. No está. Está lo justificado. Villegas Zambrano. Villegas Zambrano Damián. Tengo 16. Se me desconectó uno ya. No lo haga por asistencia. Ya le he dicho que si no quiere conectarse hora de matemáticas, las horas que son más complicadas, no lo haga. Yo no me pongo molesto por no tener a todos los
cadete de un curso, ¿no? Inclusive en otros cursos he trabajado solamente con 8, con 7. Yo no me hago daño. El que se hace daño solo es el cadete. ¿Sí o no? Salí. Después, a final de año, van papá, mamá, tío, abuelito, sobrino, llevan hasta el alcalde a pedir ayuda. Y en el transcurso de año, ¿qué han hecho? Faltar a todas las clases. Ay, Dios. Ok, primero B, primero A. Hemos visto derivadas de funciones lineales de primer grado, que son, hemos visto funciones monómicas, funciones polinómicas, por regla de la cadena. Hemos visto producto de funciones por regla de la cadena. Ya lo hemos visto, ¿no? Hemos trabajado ejercicio práctico también. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo. Bueno, nuevo no tanto porque ya lo hemos trabajado en orden superior. Lo único que se busca con este bloque es que usted domine ya con claridad la fórmula. Entonces habilitamos pantalla completa. Déjame borrar eso. Déjame arreglar la cámara por acá. Que ya suba. Esto requiere de una acción inmediata. Ok, ahí sí ya puedo acabar. ¿Cómo le dije? Ponga, usted ya sabe lo que tiene, cómo es la estructura de cada clase, ¿no? Clase número, el día de hoy estamos 10 de noviembre 2021. El tema que vamos a ver el día de hoy. Derivada de una función
racional por regla de la cadena. Ok, es una función que ya la hemos trabajado en ejercicio anterior en orden superior. Lo único que usted debe de dominar es la estructura de la primera derivada para este tipo de función. Para derivar este tipo de funciones, se emplea la siguiente estructura. Se emplea la siguiente estructura. Si una función es racional, la función planteada va a estar de esta forma. F de X, de forma natural, todos los términos que estén en el numerador van a ser para G de X. Y todos los términos que estén en el denominador para la función H de X. Para poder derivar este tipo de funciones, se aplica la estructura que es para la primera derivada y aún para la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, la derivada que pide el ejercicio. Se sigue aplicando la misma estructura. Okay. Derivada de la función g de x multiplicado por h de x. Menos la función g de x dentro de un corchete. Porque hay un menos de la fórmula que afecta al segundo producto. Okay. Multiplicado por la derivada de h de x. Quedaría de esa forma la presentación. Y h de x elevado al cuadrado. Esa es la estructura para poder derivar un tipo de una función racional. Una función racional, a medida que se vaya derivando, va a seguir apareciendo de esta forma. De esta forma de presentación. A lo largo de cualquier derivada que le pidan de ese ejercicio, va a seguir apareciendo de esta forma. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Aplicar esta estructura para todas las derivadas que van a quedar de esa forma. ¿Okay? Si usted domina esta formulita, chéverísimo. ¿Quién tiene el problema de cámara? Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Profe. Dígame. Lo que pasa es que estamos trabajando con datos porque no tenemos internet. Ya, ok. Ok, profesor, gracias. Ok. Eso, ahí sí me gusta. Vaya que lo saque.
No haga que la elimine. Comunique. No es necesario estar poniendo vista de galería para que una X cantidad de cadetes, compañeritos, prendan la cámara. ¿Okay? No es necesario hacer eso. Ok. Entonces, como le decía, cuando usted vea un ejercicio planteado bajo esta estructura, entonces usted viene y deriva aplicando por esta fórmula. Esa fórmula que está ahí. Esa fórmula. Esa fórmula, téngalo en una cartilla. Ya le he dicho desde el principio de clase, de todos los años que me he venido trabajando. Cuando usted vea una fórmula que plantean en un determinado tema, extraiga esa fórmula, regístrela en un cuadernito o seleccione un cuaderno solamente para fórmula y vaya escribiendo la fórmula. Okay. Cosa que al momento de dar una evaluación o una lección o presenta un tema cualquiera, inyecta la fórmula y ya sabe cómo trabajar. ¿No? Ok. Nos vamos a un ejercicio práctico. Vamos a ver. Ojalá que no ande. Ya. Ay, no. ¿Cuánto café? Okay. Entonces vamos a plantear el ejercicio. Póngale casos prácticos. Casos prácticos. Adaptar la función racional. F de X es igual a 9x a la octava sobre 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado. Ok. Vamos a ver. Tenemos la función g de x. Tenemos la función h de x. ¿Cuál es la función g de x? Nueve x a la octava. ¿Cuál es la derivada de esa función? 72x a la séptima. 72x a la séptima. Varones, ¿dónde están? Que no las escucho. Derivada de la función h de x, ¿cuál sería?
a los términos. 3x a la cuarta. Ya. Menos 5x al cuadrado. Ok. Derivada de esa función. 12x al cubo menos 10x. 12x al cubo menos 10x. Okay. Bien. Ahora sí podemos la estructura. Me dice primera derivada. Recuerde poner la comilla, la F. Raya de fracción. ¿Qué dice? Derivada de la función g de x. Multiplicado por h de x. Menos en un corchete la función g de x. 9x al octavo. Multiplicado por la derivada de h de x. 12x al cubo menos 10x. Pero me dice todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. El denominador tiene dos términos, entonces dentro de un paréntesis. 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Ya tengo toda la estructura. Vamos a borrar la derivación de esos términos. Sigue trabajando, ya usted debe tener hecho los productos. Okay. El primer producto es un monomio por un binomio. El segundo producto también es un monomio por un binomio. Primera derivada. ¿Cuánto te daría el primer producto? Como hay un solo término del primer paréntesis, primero, por primero, luego ese mismo término por el segundo. ¿Cuánto queda? 216. 216. X a la onceava. Sigamos. 15x a la sexta. Menos 360. 360. X a la novena. X a la novena. El menos de la fórmula. El otro producto dentro de un corchete, ¿cuánto te daría el otro producto? Así mismo, ¿no? El primer producto. ¿108x a la onceava? Segundo producto.
El monomio por el segundo término del binomio. El 2 y el 9. Aquí va rápido, no importa si sea la mayor chiquita. ¿Cuánto queda? 90 de X a la novena. Ahí es más 90 de X a la novena. Y todo esto sobre 3X a la cuarta menos 5X al cuadrado. Todo esto le va a dar el paso. ¿Qué toca hacer ahora? A ver. ¿Qué toca hacer ahora? Tenemos que aplicar la ley de signo y eliminar el corchete, ¿no? ¿Sí o no? No se olvide de eso también. Ok. Entonces me queda 216x a la onceava menos 360x a la novena menos 108x a la onceava y menos por menos me da más 90x a la novena. Sobre 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. ¿Okay? Ahora sí ya puedo reducir términos semejantes solo en el numerador, nada más. Derivada. X a la onceava tenemos un valor positivo, un valor negativo. ¿Cuánto quedaría la respuesta? 108x a la onceava. Ok. Veamos, tenemos x a la novena, un valor negativo, un valor positivo. ¿Cuánto queda? 270x a la novena. ¿Qué signo? Menos. Negativo. Menos. Nada más. Okay. Y ya tenemos la respuesta del ejercicio. 3x a la cuarta menos 5x cuadrado. Todo eso le va a dar más. Okay. Ya tenemos la respuesta. Ese sería mi resultado. Okay. Primera derivada. Solamente la primera derivada consiste en regla de la cadena. Orden superior todavía estudiáramos trabajo. Y observe. Era lo que le decía, ¿no? A medida que sigamos trabajando el ejercicio, va a seguir apareciendo una función g de x sobre h de x. Pero ya h de x va a tener un exponente. Ya se transforma en un producto notable. Si hubiera sido por orden superior, primero tendría que desarrollar ese producto notable y luego obtener la derivada. Pero no estamos trabajando orden superior. Así que hasta ahí nomás llega el ejercicio. ¿Alguien tiene pregunta? No. ¿Hasta ahí consulta? No. Ok. Veamos. Ejercicio vale punto. Vamos a plantear un ejercicio donde usted lo va a hacer. Yo lo voy a desarrollar también en la pizarra, paso por paso.
plantear el ejercicio. Dada la función racional f de x es igual a cinco x a la séptima menos tres x a la cuarta sobre 12x al cuadrado menos 5. Okay. Veamos, recuerde, esto es un estilo de competencia. Aquí ya es competencia de usted. Competitividad. Es una palabrita que nos han prohibido utilizar dentro de la institución, pero siempre me ha gustado trabajar de esta forma. Así que, lamentablemente, yo en ese puntito sí distorsiono. Mayor competitividad, mayor desarrollo intelectual. Ok, listo. Si ya está copiado el ejercicio, denme los verdes ustedes con una reacción y yo deshabilito cámara. ¿Copiado ejercicio? Lista de galería entonces para ver quiénes trabajan. Ok, ok.
¿Alguien tiene la respuesta? Yo, profesor, pero no sé si está bien. Respuesta del ejercicio. Yo, profe. Diga. En el numerador 300 x a la octava menos 175 x a la sexta menos 72 x a la quinta más 60. Y el denominador sería entre paréntesis 12 x al cuadrado menos 5 en cierro paréntesis y al cuadrado. Bien, hay un error ahí. Okay. ¿Alguien tiene otro resultado? ¿Un resultado diferente que tenga? Profe, dígame. A mí me salió 50x a la octava menos 175x a la sexta menos 12x a la quinta menos 60x a la tercera y en el denominador 2x al cuadrado menos 5. Ok, listo. Estamos bien. ¿Alguien más tiene esa respuesta? Sí, profesor, solo. Ok, tengo dos. ¿Alguien más? Vamos, varones, se me están quedando los varones. ¿Nadie más? Me salió también, profe. ¿Alguien más? Antes de activar la cámara. No, solamente tres tengo el día de hoy. Ok. Tenemos el ejercicio desarrollado ahí. En la parte... En este rectángulo, tengo hecha la primera parte. Y esos son los datos que me sirven para poder elaborar la estructura de la fórmula para este tipo de funciones. Me decía primero la derivada de g de x, 35x a la sexta menos 2x al cubo. Multiplicado por h de x, por x al cuadrado menos 5, y el menos de la fórmula, habilitado bajo el chete, la función g de x, 5x a la séptima, menos 3x a la cuarta, multiplicado por la derivada de h de x, que vale 4x a la primera. Desarrollamos los productos. Sabe que cuando hay todos multiplicados por 2 van a haber 4 términos de ese producto. Se trabaja primero por primero y luego ese mismo término multiplica al segundo. Luego el segundo multiplica al primero y otra vez el segundo multiplica al segundo. En cambio, para el segundo producto había un monomio multiplicado por un binomio. Era fácil ahí el producto. Ya esto ya no es necesario estar haciendo esas líneas para trabajar el ejercicio. Desarrollamos los productos. Obtenemos 70x al cubo menos 165x a la sexta menos 24x a la quinta menos 60x al cubo menos 20x al cubo a la octava
más 100 más 12x a la quinta. Sobre 2x al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. Hacemos reducción de términos semejantes. Tenemos x a la octava y tenemos x a la quinta. 70 menos 20, 50x a la octava menos 165x a la sexta. A menos 12x a la quinta más 60x a la octava. De esta forma, este sería el resultado con respecto al ejercicio planteado. ¿Okay? No sé si tengan preguntas hasta ahí, chicos. ¿Alguna consulta? No. ¿Okay? Los demás. Pista de galería. Preguntas. ¿Qué se le complica? Recuerde, solo tiene que dominar la estructura. La estructura depende de todo el ejercicio. De ahí, dominando la estructura, el resto es aplicar producto. Ahora que no sepan hacer la ley distributiva, difícil. Porque si le hago un ejercicio bajo proceso, este ejercicio ocupa una hoja completa del cuaderno. Pero hacer bajo proceso, complicado. ¿Okay? Preguntas. Antes de cerrar, si no, nos quedamos hasta ahí, nos vemos el día de... Mañana. Mañana, ok. Tengo un excelente día, una excelente tarde, hasta luego, señores. Chao.